Mira, mejor digo ambos. Dana, antes era Dana Paola, es Dana. Cuando le preguntaron España o México, dice, hombre, España, tío. Entonces salieron las Pandoras y las Flans en defensa de Dana Paola. Vean. La cantante Ilse lamentó que algunos fans se tomen a personal declaraciones que en algún momento hagan los artistas y, sobre todo, tergiversen las cosas, como ocurrió recientemente con la cantante y actriz Dana, quien durante una entrevista dijo que prefería España que a México. Perdóname, ¿cómo es payasa la gente? O sea, estás en un lugar donde te están tratando muy bien, pues no sé, quieres quedar bien con el lugar. Si ha dicho, ay, no sé, como que la gente está buscando, como que siento que la gente está muy enojada y aprovechan cualquier cosita para ver dónde tiro o dónde descargo mi frustración. Y de repente no se vale, pero pues, por ejemplo, pues yo no hago caso. O sea, hay cosas que es sí, eso es como que dices, ay, relájense. Relájense, por favor. Y es que aseguran que los ataques que en ocasiones reciben como figuras públicas sí pueden llegar a dañarlos emocionalmente. Pues sí, porque tú lo dices con una intención tan clara, híjole, y le empiezan a poner otros matices. Dices, no inventes, no va por ahí. Y además con otra, ni siquiera me puedo defender ante tu argumento. Cuidado con lo que pongan, porque va bien intencionado, o sea... Va bien intencionado nuestro quehacer, nuestras frases, lo que decimos. No pretendemos ni siquiera convertir a nadie, ni siquiera damos tantas cátedras de más que de lo que sabemos hacer. Y si de pronto crees en algo, respeta en lo que yo creo. Yo te voy a respetar a ti, pero ¿cómo me defiendo ante ti? Entonces, creo que tenemos que ser todos respetuosos en todos los sentidos. Y es que señalan que al estar siempre ante el ojo público, es normal que en ocasiones se equivoquen en hacer alguna declaración. Durante una rueda de prensa con Pandora y las Flans, las cantantes también hablaron de Alex Sintek, quien también ha sido fuertemente criticado por haber tirado al excusado un disco de Karol G. Hay que respetar y hay que respetar aunque no estemos de acuerdo. Hay que ponernos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y yo creo que eso es lo más sano que hay. Como dijo Fer también, no toda la música le puede gustar a todo el mundo. Yo te puedo hablar a título personal, tal me gusta, tal no me gusta, pero de ahí a decir, es que esta música es mala, pues ¿quién soy yo para decir que es mala? Yo creo que fue desafortunado esa reacción y entiendo, él es un fabulosísimo y extraordinario y preciosísimo cantautor y músico y talentoso y tiene, exacto, y tiene en su cabeza, o sea, él piensa en notitas musicales y piensa en letras y piensa en, exacto, piensa en arte, piensa en música todo el tiempo. Entonces yo creo que lo agarraron, fue una reaccioncita que todos, chicos, todos podemos tener en algún momento una reacción así. No creo que todos podemos tener una reacción así. Y menos si es como bien dices, querida, músico, cantautor, alguien de la industria que tiene una propuesta y si esta propuesta no te gusta, jalarle al excusado, terrible. Yo creo que no se debió prestar a eso Alex Sintek, sobre todo con las críticas que ha recibido anteriormente. Y es que justamente el problema no es que solamente es un cantante. Si fuera un cantante, si nada más, dirías, bueno, no sabe todo el proceso que hay detrás, tal vez, pero el hacer esto y aventarlo, entonces estás aventando el del diseño de audio, estás aventando del compositor, estás aventando el de cabina, estás aventando el del arte, estás aventando de toda una serie de personas o industria que hay detrás de un artista, que entonces si tú lo conoces el proceso, por respeto, ahora sí como Belinda, por respeto al artista, guardas el disco y dices, no me gusta ya. Okay, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero yo creo que ya tampoco vamos a... Sí, golpearlo si no es el Fofo Márquez. Claro. O sea, no es el Fofo Márquez. Yo creo que era el formato del programa y lamentablemente él se prestó, o sea, pero el formato, él no llegó y puso ahí el retrete y yo voy a tirarlo, ¿no? Que era justo lo que yo decía la otra vez, ya estaba ahí puesta la dinámica, él la siguió, pudo haberse abstenido como le pasó a una Dana Paola de haber reaccionado, y eso no te lo voy a contestar, o digo ambos, cuando la dinámica era, elige uno. Y como ya dice Yáñez, ahora, yo no hablo de nadie que no, Eduardo Yáñez. Sí, pero es bien fácil cuando estás del otro lado
de decir, yo hubiera hecho tal. A veces también te agarran en la sí, movida. Yo y creo... entonces pasa eso y él nunca dijo, no me gusta, no le quiero hacer al abogado del diablo, porque a mí de hecho me gusta mucho lo que hace Karol G. Y me parece que sí es agresivo el ya toda la dinámica y la situación. Pero él solo dijo... no voy con esta música. Él dijo, no me entra. Porque no me, ahí te va, dijo, no me entra porque no me identifico. No dijo, es mala o sí, no la calificó con algo como lo que ahorita ya decían en la nota, que se va desvirtuando un poquito el chisme. Claro, porque o sea, Mikal, de que dijo tal, y no, él solo dijo, no me identifico. Es que también... mismo, no podemos... A poner una hoguera de leña verde para quemar a Sintec. No. Por eso ya lo hecho está, tampoco mató a nadie. O sea... No, y en el caso de Dana, también, a ver, si quiere España, ¿cuál es el problema? O sea, ahora resultamos muy... No, es que resultamos muy nacionalistas, hermanas, si en España o en Italia están dadas las mejores condiciones de vida, te sientes más a gusto, ¿cuál es el problema? No está diciendo es una cochinada a mi país. Le están preguntando, no, ¿cuál prefieres? Dijo que prefería. Ella dice, prefiero esto. Pero mira, a ver... ¿Vivió muchos años allá? Yo el otro día, ahora que estuve de vacaciones en España, dije, la diferencia que hay en España es que allá no te asaltan, allá no te secuestran. Gustavo, que se largue del... Pues, ¿por qué me voy a largar? Es una realidad, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a largar? ¿Y si o sea, asaltan? Así están de tontas a algunos youtubers. Es que sí, o sea, es una realidad. Si te gusta algo, no quiere decir que estás demeritando el otro. Simplemente es preferencia personal. Respuestas fueron no las adecuadas y sí generan crítica. Y ya. Es que, a ver, es... Si tú eres de la Ciudad de México y decides una Lupita D'Alessio irse a vivir a Cancún, ¿está mal? ¿Porque no le está haciendo justicia a la Ciudad de México? Pues no, porque las condiciones para ella de vida en Cancún están dadas. Es que mira, yo puedo estar de acuerdo contigo, pero a su vez respeto a quienes se sientan de pronto heridos, sería la palabra. Ah, yo no, porque entonces yo esperaría que no vayan a ningún país y que nada más estén toda la República Mexicana visitando. Ya cada quien se enojó, Lalo. Ya cada quien que se cuestione su propia congruencia, pero si somos tan buenos para señalar. Eduardo tiene razón. Sí, porque somos muy buenos para señalar. Y luego, cuando ya haces tú el examen de conciencia, es que tú no has caído en algo así. O sea, es lo único que yo quiero también poner, como de repente se van contra Ángel Aguilar, contra una Dana. O sea, Ángela, a ver, voy a dar mi punto de vista. Ángela Aguilar es una chava que canta espectacular. Karol G, que es una superestrella, supongo yo. Sí. Bueno, lo sé que es una superestrella. Dana, pues, el maestro Sintec. Es una gran figura y una gran estrella y no mató a nadie. Entonces, no exageremos. Él no, y él no puso la dinámica, insisto. Él simplemente cayó en una dinámica y fue desafortunado. Pero ya llevamos 10 minutos. ¿Saben qué? Ya cambiamos de tema. Oigan.